tal? Vuelve la compra semanal. Por fin hemos podido hacer una compra más o menos normal después de todo el verano. Así que os voy enseñando. Hemos ido a Carrefour y a Lidl, pero en Lidl no estaban las cosas que yo quería, así que bueno, hemos comprado algo, luego os lo enseño. En primer lugar, en Carrefour hemos comprado rúcula, 1 euro. Luego hemos comprado el salmón ahumado que siempre compramos, que es de esta marca, de Black Rose, y vienen 90 gramos. Nos suele costar 1,99, pero esta vez estaba 2,35, ¿no? Y me imagino que es que habría poco, lo que sea, y por eso está más caro. También hemos comprado estas nectarinas, que el precio por kilo está a 1,45. Yo he comprado 820 gramos. La pechuga de pavo, esta es de Campo Frío, viene en 380 gramos. Y esta cuesta 2,95 cada una, pero he comprado 3 porque estaban al 3x2. Yogures estilo griego, estos son naturales, sin azucarar ni nada, sin edulcorar más bien, sin azúcar. Y estos son 4 y cuestan 73 céntimos. Bueno, para variar se me ha olvidado deciros cuánto ha sido el precio total, que sin descuentos ha sido 61,56 y con descuentos 51,78. Sigo. Estas galletas, que cuesta cada paquete 1,28, son de la marca Bouillon, de la gama Die Nature. Siempre suelo comprar de esta marca, de Bouillon, porque me gustan bastante los ingredientes que tiene y aparte siempre suelen estar en oferta, si no es 3x2 es la segunda unidad al 70 o al 50. Y en este caso estas son sin azúcares, que pocas hay en el mercado que sean de verdad sin azúcares, y estas no las hemos probado nunca. Así que siempre las veíamos y son de estas así típicas chiquilín y nunca las comprábamos porque viene bastante poquito. Pero bueno, esta vez las hemos comprado para probar, son 170 gramos y ya os contaré qué tal, a ver si nos gustan. Queso de menta rallado Carrefour, que este cuesta 1,08 y son 200 gramos. De este hemos comprado 2 y luego hemos comprado este otro tipo, que es grana padano, pone, que bueno, pues es un queso un poquito más fuerte, y estos son 100 gramos, también de la marca Carrefour, y este nos ha costado 1,33, estaban al 3x2, así que uno de esos dos que eran más baratos nos ha salido gratis. Los estropajos, también he comprado este limpiador para lavavajillas de la marca Finish. Son 250 mililitros y este cuesta 3,45. Nunca lo he probado, así que a ver qué tal va. Estos estropajos con esponja de la marca Scotch Brite, estos son 2 más 1 gratis. Estos no están grandotes así, los suelo utilizar más bien para limpiar el baño y cosas así. Y estos me han costado 2,20. Y estos otros, estos ya sí que los utilizo para fregar los platos y los cacharros y eso, son un poquito, son fuertes pero no rayan. Y estos son un poco más pequeños, vienen 2 en cada paquete y estos cada paquete me ha costado 1,99. Estaban al 3x2 en Scotch Brite, así que uno de estos dos, como son más baratos, me ha salido gratis. Las 5 barritas de pan, 1 euro, son integrales, ya sabéis. Otros yogures, estos son de fresa, también al estilo griego, de la marca Carrefour, y estos cuestan 92 céntimos. Una malla de limones de 750 gramos me ha costado 2,65. Dos corazones de lechuga, 1,29. Zumos, los que siempre compramos, de naranja, 100% zumo exprimido y sin pulpa. Un litro de la marca Carrefour, 0,86 cada uno, hemos comprado 3. El limpiador de muebles que me gusta, este es limpiador de madera y parquet de la marca Chubb, C-H-U-B-B. Pone que tiene glicerina vegetal y a mí me encanta cómo huele, me encanta cómo deja todos los muebles, limpia muy bien, así que repito con él. Y este, bueno, se nos ha abierto, yo no sé cómo, por aquí, se ha desenroscado y venía como por aquí más o menos, así que todo esto lo hemos perdido entre las bolsas de la compra y por el carro, por ahí, se nos ha preparado una.
Pero bueno, son 750 mililitros y vale 1,91. El pan de molde integral, 800 gramos, 1,80. De la marca Carrefour. Aquí traigo unos catálogos. El brócoli, 1 euro. Esto es una cuña de queso que cuesta 3,99. Pone que es de la granja a la luz. Pero este nos ha salido gratis. Junto con estas cervezas. Estas cervezas son botellines de la marca Mau Clásica. Y contiene 12 botellines de 25 centilitros, creo que es. Sí, 25 centilitros. Y esas cervezas y esa cuña de queso nos ha salido gratis porque justo teníamos dos cupones que por compras superiores a 40 euros nos regalaban esas dos cosas. Así que fenomenal. Berenjenas. He cogido dos berenjenas y me han costado 80 céntimos. Está el precio por kilo a 1,29. Unas puntitas de espárragos, que estas me han costado 1,75 y son de la marca La Joya. Aquí vamos con la nocilla, que no nos puede faltar. Es esta de dos sabores, vamos, de chocolate blanco y chocolate con leche. Son 750 gramos, creo que el bote vale 4,40, puede ser, sí. 4,40, pero estaba al 3x2. Nos dura un montón, ¿eh? No os creáis que... ¡Hala! Se me ha quedado un espárrago por aquí. Mantequilla. Bueno, que es margarina. Margarina 3 cuartos, 81 céntimos. Y por último, en Carrefour, mini taquitos de jamón. Estos son de jamón curado. Son más pequeñitos que los habituales. Los habituales son un poquito más grandes. Y a mí me gusta más todo así más pequeñito, más desmenuzadito en la comida. Entonces he dicho, voy a probarlos. Son de la marca Carrefour y encima estaban al 3x2. Cuesta 1,74 cada uno. Y vienen 150 gramos. Dos paquetitos de 75 gramos. Y como justo voy a hacer cosillas de estas, pues si no es salmorejo, es yo que sé, pescado, donde le echo un poquito de jamón y tal. Y esto caduca en diciembre, pues oye, me sale a cuenta porque de aquí a diciembre lo uso seguro. Y ahora os enseño lo de Lidl, que bueno, hay una cosa que nos la hemos zampado, que es la barra de pan. Es que yo creo que nos la hemos comido entera. Bueno, hemos comprado una barra de pan integral que creo que costaba 49 céntimos o algo así. Sí, 49 céntimos. Y luego ya hemos comprado de los congelados arándanos que cuestan 1,79 y vienen 300 gramos. Y también hemos comprado frambuesas que vienen 500 gramos y cuestan 2,99. Lo he comprado así porque no sabía si me iba a gustar la otra vez, que fue la primera vez que lo compraba, y la verdad que me ha gustado bastante. Yo lo saco de aquí porque si no luego sabe como a cartón raro esto, y lo meto en bolsitas de congelación y lo dejo en el congelador, y cuando voy haciendo zumos o lo que sea, pues lo descongelo. O sea, no lo descongelo, con los zumos, por ejemplo, lo echo directamente congelado y así queda como con un toque más fresquito, como si lo hubieras echado hielo, y está perfecto. Y si lo quiero echar pues en postres o cosas así, ya lo descongelo y después lo echo y lo utilizo. Así que perfecto. Y nada más, eso ha sido todo, sí. Y nada, encantada de volver aquí a enseñaros mi compra semanal. Cualquier cosilla me dejáis por aquí en comentarios. Un besazo muy fuerte y nos vemos en el próximo. ¡Chao!